que se están registrando en la zona 1, porque en la zona 1, donde hay muchos bares y restaurantes, al momento que muchos jóvenes, al momento que salen de algunas discotecas ingiriendo bebidas alcohólicas, pues son víctimas y blancos de estos grupos delincuenciales que están haciendo de las suyas, principalmente en los meses de noviembre y diciembre. 40 son ya las personas que han sido víctimas de secuestros en lo que va del año, pero en las últimas 2 semanas ya se maneja un reporte de por lo menos 10 personas, en su mayoría mujeres. Muy bien, Alberto, con este tema nosotros también, como siempre, tenemos algunos datos estadísticos y también un mapeo de dónde se están registrando más este tipo de lamentables incidentes, así que tenemos más al respecto, Alberto. Bueno, William, acá este es un informe que nos brindan las fuerzas de seguridad desde el año 2008 hasta el año 2015, cómo pues se ha dado el número de personas que han sido secuestradas. En el año 2008 fueron 154 personas menores de edad, 44, fue uno de los años con más mayor repunte cantidad. de secuestros. En el año 2015, pues sí, se dio a la baja, mayores de edad 11, menores de edad 6, para un total de 17 personas. Pero ya en el año 2016, este repunte continúa, hay una alza considerable, ya 40 personas del 1 de enero a la fecha, pero hace 2 semanas ya se reportan ya bastantes personas que están siendo víctimas de secuestros. La mayoría de estos secuestros son secuestros express, que son, pues las personas son secuestradas por lo menos 2, 3, 4, 5 horas sacando información de familiares para poder que los familiares depositen a cuentas bancarias de estos mismos delincuentes. También estos secuestros express se están registrando, como repito, en la zona 1. Mucha precaución a todas las personas que circulan por esta área. Ya las fuerzas de seguridad, conjuntamente con el ejército guatemalteco, ya han montado algunos planes de seguridad para evitar esta ola de ¿Qué secuestros. otras zonas, Alberto, son las de este riesgo, las que presentan riesgo y sobre todo a altas horas de la noche? Lo vemos a continuación. Bueno, sí, acá este es un informe que nos daban las fuerzas de seguridad de una banda, de una estructura conocida como Los Topos. Esta banda, pues, fueron capturados el 24 de febrero del 2016, pero en este sector del departamento de Escuintla, ya continuamente este repunte de personas que están siendo víctimas de secuestros. Acá en el departamento de Escuintla, las fuerzas de seguridad han determinado que están operando tres bandas bandas que oscilan entre las edades entre 18, 20, 25, son las personas, los secuestradores. Esto es el grupo criminal que opera en este sector, pero dentro de sus víctimas, acá en el departamento de Escuintla, hay un dato muy curioso. Están secuestrando a muchas señoritas de entre las edades de 15 a 17 años de edad. En el departamento de Escuintla es claro que muchas de las señoritas, de los jóvenes en este sector, pues se conducen en motocicletas. Acá es cuando estos grupos armados ingresan a estos sectores, principalmente a las áreas de mucho comercio, y están secuestrando, pues, a las personas. Vemos a continuación la siguiente gráfica. Seguimos hablando respecto de este tema, preocupante situación y el incremento de los secuestros en estos últimos 2 meses del año, Alberto. Bueno, acá es el informe que les brindaron sobre el sector de la zona 1. Acá la delincuencia no solo está secuestrando, sino también está robando teléfonos celulares, están utilizando, pues, armas de grueso calibre, están despojando a las personas de relojes, de joyas, del dinero en efectivo. Toda esta gráfica son brindadas por las fuerzas de seguridad, donde se refleja cómo la delincuencia está operando en todo el centro histórico. Acá, como repito, la policía ha colocado un plan de vigilancia de por lo menos unos 500 elementos de PNC que se están movilizando en motocicletas, principalmente porque la delincuencia está escapando en algunos callejones, en algunas cuadras que ellos ya conocen de la zona 1. También el informe que nos daban a conocer las autoridades del Ministerio Público es que dentro de las denuncias que ellos están recibiendo diariamente, son de la mayoría de jóvenes, jóvenes que están saliendo de las discotecas, y la mayoría de secuestros se están registrando en horas de la madrugada y noche. Alberto, las recomendaciones, brevemente las recomendaciones para los guatemaltecos al respecto del uso de las redes sociales, el evitar ese tipo de publicaciones que solo le dan pan
van prácticamente a las personas que están esperando conocer más al respecto de sus víctimas para luego realizar los atracos y sobre todo los números de teléfono donde se debe denunciar cualquier actividad sospechosa en cercanías de los lugares y a altas horas de la noche. Bueno, sí, el Ministerio Público ha sido claro que por favor los jóvenes están reportando todo en las redes sociales, están comentando todo al momento que van a una discoteca, al momento que van a alguna agencia bancaria, si se reúnen con algún familiar, que no lo hagan, porque la delincuencia también usa redes sociales y esto pues ha sido una herramienta para estos grupos criminales para secuestrar no solo pues a jóvenes, sino también a personas claro. Mayores, también a niños, que por favor los padres de familia tengan la debida precaución para el momento que los niños y los jóvenes pues estén publicando algo, que les revisen las redes sociales para que no sean víctimas de la delincuencia. Los números de teléfono, el teléfono 110 de la Policía Nacional Civil, aquí hay varios agentes de PNC que están pendientes de usted guatemalteco para que denuncie al momento que observe algún vehículo sospechoso, alguna persona que se le acerque y lo denuncie a las autoridades de la Policía Nacional Civil. Muy bien, Alberto, vamos a dejar este tema por un momento, los fríos números de las estadísticas de los terribles secuestros en nuestro país. Vamos a seguir hablando del frío, pero este sí realmente tiene que ver con el clima. Continúa el descenso de las temperaturas y los guatemaltecos siguen sintiendo, especialmente en el occidente de nuestro país, ese drástico descenso de las temperaturas. Así es, esta mañana pudimos realizar un recorrido por el Hospital Roosevelt, por el Hospital San Juan de Dios. Acá los médicos y enfermeras nos comentaban que en las últimas 72 horas han atendido por lo menos unos 50 pacientes en la emergencia que presentan problemas respiratorios por las bajas temperaturas. Muchas personas de la tercera edad en las pediatrías también, y hay un incremento de niños que presentan problemas de asma, problemas bronquiales, y algunas personas, un dato muy curioso que nos brindaban los médicos y las enfermeras es que hay muchas personas que se están automedicando y esto comienza a generar también problemas de intoxicación de las personas que se están automedicando por los problemas respiratorios. Un dato muy curioso que hoy pudimos apreciar a dos vendedores de la economía informal de la Sexta Avenida que no han podido trabajar en esta área, pues ellos aprovechando la época de frío colocaron algunas ventas en los alrededores del Hospital Roosevelt para vender café y también vender algunos suéteres. Fue un dato curioso que pudimos apreciar pese a las bajas temperaturas, pues ellos han comentado que también tienen que ganar el pan diario de cada día. ¿Cómo viven los guatemaltecos el tema del descenso de las temperaturas? Lo escuchamos a continuación. Hay que protegerse, hay que tomar algo caliente para mantener el calor, ¿va? Para no sufrir una hipotermia, ¿va? Porque realmente hay personas de que no tienen la capacidad para aguantar este frío que hay, ¿va? Hay mucha gente de que en realidad necesitan de buenos abrigos y pero mayormente lo de la tercera edad. Bueno, es el tiempo, porque como estamos noviembre, diciembre, enero, son puro de... Los meses de frío, sí, los meses de frío, pero ¿qué lo hacemos el tiempo? Hacerlo, cubrir los niños y que los cuiden, porque como ahorita con este frío sí se enferman los niños, hay que cubrirlos y ponerlos, pues envolverlos bien. La recomendación continúa por parte de las autoridades de la CONRED sobre que se mantengan las personas abrigadas, principalmente los menores de edad y los adultos mayores, en horas de la noche y también de la madrugada, Alberto. Bueno, también los bomberos voluntarios, bomberos municipales y Cruz Roja Guatemalteca se están uniendo a esta campaña de ayuda a todas aquellas personas que están durmiendo en algunas banquetas, en algunas aceras del centro histórico. Todo aquel guatemalteco que usted observe que está durmiendo, por favor comunicarse a los teléfonos 123, 122 de los cuerpos de socorro para informar de todas aquellas personas, todos aquellos indigentes que están pernoctando en la vía pública. En unos minutos vamos a seguir conociendo cómo estará la situación del clima para las próximas horas, ¿continuará el frío o no? Marisol Padilla nos tendrá la respuesta, pero primero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más noticias.